El día de hoy, las seis federaciones del Trópico de Cochabamba y la Federación Intercultural de San Julián firmaron una alianza por la vida, la salud y la democracia, donde también estuvo presente Leonardo Loza. Vamos a escuchar las declaraciones de los dirigentes que dieron respecto a este caso. Dale, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Saludar a nuestras autoridades municipales y dirigentes ejecutivos y ejecutivos del Trópico de Cochabamba. Saludar a nuestros hermanos dirigentes, autoridades del municipio de la zona de San Julián. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, en esta mañana queremos dar a conocer de que entre la región del Trópico de Cochabamba y San Julián del departamento de Santa Cruz, estamos formando un pacto, una alianza por la vida y por la salud de estos dos sectores y, por supuesto, del pueblo boliviano frente al descuido y abandono del prorroguismo del palacio. Los pueblos nos organizamos, compartimos experiencias con medicina científica, compartimos experiencias con medicina tradicional bajo el lema de que el pueblo salva al pueblo. En ese sentido, agradecer al sector de San Julián, a las autoridades, por esta iniciativa, por este compartir, para seguir combatiendo de manera muy responsable, organizada y orientada el tema del COVID en estos dos departamentos. Recalco, estamos haciendo este pacto, esta unidad, para defender la vida, para proteger la vida, para trabajar por la vida. Recalco también frente al abandono que tiene el prorroguismo del Estado. En ese sentido, voy a ceder el micrófono a nuestros dirigentes representantes del departamento de Santa Cruz, del sector de San Julián. Bueno, en primera instancia, un saludo cordial a todos los hermanos del Trópico, y quiero decir a todos los hermanos de todo el Estado Plurinacional de Bolivia. Acá estamos presentes para poder intercambiar y además hacer nuestro pacto como pueblos, como regiones, como departamentos, para estar muy unidos, para encarar, para enfrentar todo el proceso que nos viene, pero especialmente para poder ver cómo nos curamos de esta pandemia, que había sido importante intercambiar las experiencias que está viviendo el Trópico y también San Julián en Santa Cruz, para poder salvar al pueblo. Y también el pueblo tiene que salvar a su pueblo, el pueblo tiene que curar a su pueblo, porque no hay otra forma, porque el Estado nos ha abandonado en todo rincón del país que vivimos, y por lo tanto estamos acá presentes con mis autoridades, de verdad muy agradecido por compartir estas experiencias tan importantes que es para nuestro pueblo. Eso es lo que yo quiero transmitir desde acá, desde el Trópico, hermano Leonardo, hermano Asterio y todas las autoridades. Nos estamos muy contentos, tenemos que seguir integrando y tenemos que seguir buscando la unidad del pueblo boliviano para recuperar muy pronto lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia. Muchas gracias, hermano.